Hoy estamos hablando acerca del corazón. Escuche, hoy es sumamente importante. Hoy estamos hablando acerca del corazón. Yo vengo de una familia donde todos, por parte de madre y por parte de padre, no recuerdo de nadie que no se haya muerto de un infarto. Todos. Mi abuelo, mi abuela, por parte de madre, por parte de padre. Los padres de ellos también. Todos se han muerto de un infarto. Y pues recuerdo cuando estando yo joven, cuando nos ponían a hacer educación física en la escuela, nos ponían a trotar, a jugar fútbol quizás, o lo que los niños hacen. Y a veces yo le decía al profesor, me duele el pecho, me duele aquí, me duele. Y pues entonces me sentaban allí por un rato, me ponían a descansar, después yo quería volver. Pero claro, ¿qué niño se quiere quedar ahí sentado mientras que los demás están disfrutando, jugando? Y yo me quería meter ahí otra vez. Entonces pues el doctor una vez dijo que me dan taquicardias, que el corazón tiene un ritmo, que el mío no está bien, que algo me puede pasar, que tengo que estar suave. Entonces pues, fíjese, el corazón no se ve. No sé si usted ha visto uno. Yo nunca he visto un corazón. Yo nunca lo he sostenido en mi mano. Nunca lo he visto así, un corazón en vivo. Nunca lo hemos visto. Yo nunca he visto uno. Quizás usted pues ha tenido la oportunidad de haber visto uno, pero yo no. Pero lo que estamos de acuerdo es que el corazón sí existe. Y el corazón es sumamente importante para la vida. Escuche, cuando el corazón no está bien, hay síntomas. Síntomas de que un corazón no está bien. Presión arterial, presión en el pecho, falta de oxígeno, como que a veces uno está mareado porque le falta, no sé qué pasa, le falta aire a uno, el corazón no está bien. Si el corazón de uno está bien, hay muchos síntomas. Entonces, fíjese, muchas veces los doctores prescriben cosas para tratar los síntomas. Pero la verdad es que hasta que el corazón no se arregle, los síntomas no se van a ir. No sé si le ha pasado que tiene un problema del corazón, entonces pues el problema es el corazón, pero entonces usted tiene presión arterial, un problema, y le dan una pastillita. Esa pastillita le arregla el problema ese y le da 5 problemas más. Se llama efectos secundarios. Esto es un problema increíble, un problema gigantesco. Entonces pues el problema es el corazón. Cuando el corazón no está bien, el cuerpo no está bien. Cuando el corazón no está bien, la vida no está bien. Ahora fíjese que Jesús habló del corazón también, y Jesús dijo que el corazón es la fuente de la vida espiritual, que del corazón fluye mi vida y mi relación con Dios, que del corazón, que dependiendo de la condición de mi corazón, también depende la condición de mi relación con Dios y de mi relación con otra gente. Entonces, muchas veces, y Jesús dijo bien claramente que dependiendo de lo que esté en tu corazón, vas a tener pensamientos, vas a hablar palabras y vas a hacer acciones. O sea que el corazón tiene síntomas. O sea que si nuestro corazón espiritualmente no está bien, van a haber síntomas. Y muchos de nosotros tratamos de esconder esos síntomas. Y muchas veces, pues, no sé si le ha pasado que usted dijo algo y dijo, ¿cómo voy a decir? Me arrepiento de haber dicho eso. No sé por qué lo dije. Pero, y pues, yo he dicho muchas cosas que yo quisiera que nunca hubiese dicho. ¿Y dónde estaba eso? Estaba en el corazón. Y cuando uno menos se descuida, ¡pum!, sale. Ahí sale. No sé si usted ha hecho algo de lo que usted se ha arrepentido. Y usted dice, es que yo nunca me imaginé que yo pudiera hacer algo así. ¿Cómo voy a hacer yo algo así? Ese no soy yo. No me juzguen. Yo no soy lo que yo he hecho. Y a veces pues nos juzgan por lo que hemos hecho, cuando en realidad no somos lo que hemos hecho. Pero de alguna manera hicimos algo y nos da vergüenza, nos da bochorno, decimos, ese no soy yo, ¿cómo yo voy a hacer algo así? Pero escuche, eso fue lo que usted dijo, lo que usted pensó, lo que usted hizo, era meramente un síntoma, y estaba en el corazón. Entonces, pues, cuando un corazón
tiene un problema. Cuando un corazón no está bien, se refleja en lo que hacemos, en lo que pensamos, en nuestras acciones. Jesús habló acerca del corazón en Mateo capítulo 15. Abra su Biblia y vamos a leer Mateo capítulo 15. Ahora fíjese que la situación de nuestro corazón determina cómo nos sentimos. Cómo usted se siente ahorita mismo tiene que ver con la situación de su corazón. Si usted está peleado o no, o está de amistades con alguien en su vida, quizás con una persona en la iglesia, o en su familia, o en el trabajo, todo eso afecta el corazón. El corazón. El corazón es afectado por como la situación de la... déjeme poner eso mejor. La situación del corazón se refleja en la vida y en las relaciones de usted. ¿Por qué es que hay gente que pelea tanto? ¿Por qué es que hay gente que se enoja tanto? ¿Por qué hay gente que dice ciertas cosas todo el tiempo? Eso todo, todo eso viene del corazón. Ahora escuche. Esto es sumamente importante. Dios tiene algo bueno para usted. Escuche, yo estoy totalmente convencido, Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Escuche, si usted está aquí es porque Dios tiene algo grande para usted. Amén. Amén. Escuche, si Dios nos trajo de las cuatro esquinas del mundo, de lo más remoto, y nos puso aquí en esta ciudad, en Pittsburgh, hoy aquí en este lugar, Él debe tener un plan increíble. Él como que dijo, voy a juntar el equipo, todas las estrellas. Me voy a traer a los mejores de Colombia, a los mejores de República Dominicana, a los mejores boricuas, a los mejores venezolanos, los voy a poner, a los mejores mexicanos, los voy a poner todo en un mismo lugar para que hagan algo grande, algo grande. Entonces escuche, fíjese, y Dios nos ha dado dones y nos ha abierto puertas. Escuche, todos tenemos dones y todos tenemos amistades, puertas buenas que se están abriendo y que se van a continuar abriendo. Pero escuche, usted sabe, ¿cuál es la limitación que puede haber para que usted reciba la bendición que Dios tiene para usted? Quizás puede ser un problema del corazón. Si usted tiene un problema del corazón, no importa cuánta habilidad tenga usted. Escuche, yo he conocido gente increíble. ¿Cómo cantan? ¡Wow! Cuando cantan es que como que los ángeles bajan. Cuando tocan esa guitarra es como que es fenomenal. Cuando predican, la gente se salva. Cuando hacen cosas, pues tienen talentos, tienen habilidades. Pero escuche, tienen un problema del corazón. Y porque hay tanto problema del corazón, no importa cuánta habilidad tenga usted, no importa cuánto usted predique, no importa cuánto usted diga, cuánto usted haga, si hay un problema del corazón, no va a funcionar. No sé si ha conocido ese tipo de gente. Que pues, mira, pero qué bonito canta, pero es que no quiere componer las cosas en su vida. Es que no quiere hacer las cosas bien. Es que esto y que lo otro. Porque hay un problema en el corazón. Y ese problema obstruye la bendición de Dios. Ese problema impide que la bendición de Dios fluya. Ese problema impide que las cosas pasen como Dios quiere que pasen. Entonces, pues, la condición de nuestro corazón es sumamente importante. Ahora, Jesús, vamos a leer en el capítulo 15. Vamos a comenzar con el versículo 1. Vamos a estar de pie, vamos a leer el capítulo completo. Vamos a leer Mateo, capítulo 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dijo Jesús. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte.
Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes las palabras de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Este era un pueblo que había aprendido a cubrir el problema del corazón. Que decían, bueno, vamos a esconder, vamos a disfrazar todo esto. Vamos a hacer que por fuera se vea bonito. Pero escuche, Dios no ve lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Y dice, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió. Déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes? Les dijo Jesús, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. La palabra de Dios. Pueden estar sentados. Amén. Fíjense que estos líderes religiosos, estos fariseos, estaban constantemente tratando de llevarle la contraria a Jesús, discutiendo con Jesús, tratando de agarrarlo, de decirle que él estaba quebrando la ley, que él no era de Dios, todas estas cosas. Entonces Jesús tenía algo bien importante que decir acerca del corazón. Entonces él tuvo que decir algo en lo cual todos estuvieran de acuerdo para poder explicar una verdad más profunda. Él comienza con algo en lo cual todos están de acuerdo y él dice, bueno, lo que entra por la boca sale del cuerpo. Bueno, con eso nadie puede. Estamos de acuerdo con eso, Señor. Estamos de acuerdo que así es, a todos nos pasa. Lo que entra por la boca sale del cuerpo. Y pues, y Jesús dice, y eso no es lo que es tan importante. Lo que importa es lo que está en el corazón. Ahora fíjese lo que dice el versículo 17. Dice, ¿no se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. O sea que fíjese que eventualmente, escuche, aun cuando nosotros tratemos de controlar nuestro comportamiento, nuestras palabras, lo que digamos, fíjese, cuando usted está bajo presión, cuando usted tiene problemas grandes, allí es cuando se ve quién es uno. Fíjese, cuando la cosa está bien, cualquiera puede actuar, hablar bonito. Cuando la cosa está bien, cuando usted no tiene problemas de salud, problemas financieros, cuando todo en la vida está yendo bien como es, allí cualquiera se ve muy bien. Pero fíjese, cuando uno tiene problemas de relación con la pareja, cuando uno tiene problemas financieros, cuando uno tiene problemas con los hijos, cuando uno tiene problemas en el trabajo, cuando uno está enfermo, allí, bajo esa presión, es donde sale lo que es uno por dentro. Es como que uno exprime una naranja y el jugo que está allí, que es la naranja, eso es lo que sale. ¿Qué jugo sale de uno cuando hay presión? Entonces, pues, la Biblia lo pone de manera diferente. La Biblia dice, del corazón salen todas estas cosas. Fíjense lo que sale del corazón. El versículo 19 dice, porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual.
Fíjense, es bien interesante que la palabra griega para esta frase, inmoralidad sexual, es la palabra pornea, que de la palabra de donde viene la palabra hispana, pornografía. Todas estas cosas vienen del corazón. La inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Fíjese, cuando la gente, falsos testimonios, el decir mentiras, el hablar mal de otra gente, calumnias, el tratar de decir algo mal a propósito para que otra persona se vea mal delante de otros, idolatría, todas estas cosas están en el corazón. En el corazón. Fíjese, psicólogos, doctores, gente dice, bueno, todo esto está en la mente. Cristo dice que está en el corazón. Cristo dice que todo esto proviene del corazón. Fíjese, y lo que está en el corazón se refleja en el comportamiento de uno. Lo que está en el corazón, escuche, lo que está en el corazón puede ser lo que le está impidiendo a usted recibir la bendición grande que Dios tiene con usted. Fíjese, lo que está en el corazón, y escuche, nadie llega a donde está o a donde va a llegar por sí solo. A todo el mundo le han dado una mano. De un equipo hemos sido parte en un momento u otro. Alguien nos ha ayudado. Fíjese, pero muchas veces por no tener un corazón limpio, un corazón puro, muchas veces no podemos ser parte de ese equipo que Dios quiere usar para llevarnos al próximo nivel. No podemos ser parte de ese ministerio, no podemos ser parte de esa iglesia, no podemos estar con cierta gente. ¿Por qué? Porque nuestros corazones tienen problemas, porque nuestros corazones no están bien. Y escuche, y mucha gente está aún enferma, físicamente enferma, y la enfermedad física es meramente una reflexión del problema del corazón. Hay gente que tiene tanto problema en el corazón que les da dolor de cabeza, les da, están mal, hay gente que ni siquiera sabe lo que tiene. Pero escuche, muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces eso sí comienza en el corazón y se refleja en el cuerpo. Fíjense que el rey David dice en los Salmos, los huesos hasta me duelen, decía él. Me duele adentro todo esto. ¿Sabe por qué? El rey David tenía un problema del corazón gigantesco. Y el problema que él tenía se había reflejado en homicidio, en adulterio, en todas estas cosas, terrible. Y en uno de los salmos él dice, por dentro los huesos me duelen, no puedo dormir de noche. Y todo esto, meramente una reflexión del problema interno que él tenía en su corazón. Fíjense, cuatro problemas que pueden destruir nuestra vida. Cuatro problemas del corazón que pueden destruir nuestra vida. Número uno es culpa. Un corazón que está lleno de culpa dice, yo le debo a alguien. Yo debo. Yo sé que hay algo que yo tengo que repagar. Un corazón que es culpable entiende que es un corazón que está en deuda. Y un corazón, una persona que está llena de culpa es una persona llena de secretos. No sé si usted ha estado con gente que son bien, que están llenos de secretos. Y porque tienen tantos secretos, porque tienen algo que están culpables, tienen secretos. ¿Y saben qué hace esa gente? Construyen murallas alrededor de sus vidas. Murallas. Y dicen, no, aquí nadie entra. Aquí nadie va a venir a ver lo que yo tengo aquí. Pues tienen secretos. Tienen secretos. Esta es gente que dice, a mí me gusta mi privacidad, no me molesten, ni me llamen, ni me busquen. Tranquilo que yo, cuando yo quiera, yo los voy a buscar a ustedes. Cuando yo quiera, y entonces esta es gente que ni siquiera puede trabajar en un equipo. Los ponen a trabajar entre 5 y 6 personas juntos, pero la gente que tiene culpa, el corazón que es culpable, el corazón que está enfermo con culpa, no puede. No puede trabajar en equipo. No puede, el corazón que está lleno de culpa no puede confiar a otros. ¿Ha visto? Que no puede confiarle en nadie. ¿Sabe por qué?
porque ellos mismos no son dignos de confianza. Y ellos, y nosotros como seres humanos, tendemos a reflejar en otros lo que es verdad en nosotros. Entonces, muchas veces, si la persona no puede confiar en otra gente, ¿sabe qué? Esa persona misma que no puede confiar en otros tampoco es digna de confianza. Porque hay culpa, porque hay algo, hay un problema del corazón. Un problema del corazón. El que es culpable dice: yo le debo al mundo, le debo a alguien. Y esa gente, pues, quiere manipular todo, quiere manejar las cosas. Porque dicen: yo no le confío a nadie, esto lo voy a hacer yo así como yo quiero. Todo el mundo, pues, póngase a un lado. Si quieren, me pueden mirar haciéndolo yo, pero yo no le confío a nadie. Y trabajar en equipo así es demasiado difícil. El corazón que está lleno de culpa dice: yo le debo a otros. Ahora, también existe una enfermedad que es la rabia o la ira. La rabia, la ira. El corazón que está lleno de rabia o de ira dice así, dice: alguien me debe a mí. Me quitaron algo que era mío y tengo rabia. El corazón lleno de rabia es un corazón rencoroso. El corazón lleno de rabia es un corazón que no puede perdonar. ¿Por qué? Porque le han quitado. Y el corazón lleno de rabia es un corazón que está constantemente tratando de pasar factura a quien se le acerque, no importa quién sea. A mí como pastor me han tratado de pasar factura a mí por cosas que otros pastores le han hecho a la gente. No importa quién sea. No importa. Ustedes se meten en una relación con una persona que está llena de rabia y le van a pasar factura a usted por lo que el otro o la otra le hizo en la otra relación. No importa que no haya sido usted. No importa. Pero si la persona que está llena de rabia pasa factura constantemente, eso es lo que está haciendo. Es una enfermedad del corazón. ¿Y cómo se refleja la enfermedad? Constantemente pasando factura. El corazón que está lleno de rabia lo exagera todo. El corazón que está lleno de rabia, no, digamos, pues, hicieron un arroz y no quedó igual que siempre, pero quedó un poquito más aguadito. Pero eso es lo peor que hay. ¡Qué terrible! ¿Cómo va a ser posible? Alguien llega 2 minutos tarde. ¡Llegaste tarde! ¿Cómo es posible? ¿Qué crees? O sea, el corazón que está lleno de rabia lo exagera todo. Escuche, es un síntoma de un problema interno. El corazón que está lleno de rabia lo exagera todo. Y es por eso que mucha gente prefiere no trabajar con este tipo de persona. Ni se le acerca. O si tienen que acercársele, ya la gente va pensando: ¿y si se enoja conmigo? ¿Y si me dice esto? ¿Y si hago aquello? O sea, que la gente ni siquiera puede ser normal alrededor de esta gente. ¿Por qué? Porque hay gente, pues, que está llena de rabia. Son gente que está llena de rabia. Hay otra enfermedad del corazón, que es la avaricia. La gente que es avara dice: yo me debo a mí mismo. Escuche, el que es culpable dice: yo le debo a otros. El que tiene rabia dice: alguien me debe a mí. El que es avaro dice: yo me debo a mí mismo. ¿Qué es avaro? Avaro es esa persona que es codicioso, que quiere tener, que quiere reunir todo para sí solito. Dice: todo esto es para mí y no voy a compartir. El que es avaro no comparte con nadie. El que es avaro, pues, confía en lo que él mismo o ella misma pueden hacer. El que es avaro, lo quiere todo para sí mismo. El que es avaro tiene problemas compartiendo la bendición que Dios le ha dado. Porque dice así: esto yo me lo gané con mi propio esfuerzo. Yo sudé la gota gorda para ganarme esto. Y yo no voy a estar compartiendo con toda esta gente que no hicieron nada. Esto me lo debo yo a mí mismo. Yo me merezco esto. El que es avaro tiene problemas siendo generoso. El que es avaro tiene problemas diezmando, ofrendando. O el que es avaro mira la situación de otra persona
que está mal y en vez de ayudar lo critica y dice, no, qué perezosos son. Mira, qué problema, que, mira que esto y que aquello. Y pues dentro de sí siente, bueno, quizás podemos ayudar o hacer algo. Y dice, no. Y lo que yo me esforcé en ganarme todo esto, se lo voy a dar a una persona que no ha hecho nada. Ese es un problema del corazón. La avaricia. La avaricia es ese tipo de persona, pues. Y el que es avaro, pues también tiene secretos. Tiene secretos. No le gusta compartir nada. Especialmente no quiere compartir con la gente lo bendecido que ellos son. Porque les daría vergüenza el decirle a otros, mira, tengo tanto dinero en el banco y hay tanta gente en mi propia familia. Y a veces pues esa gente en la misma familia, un tío, una tía que está tan bien, pero el mismo abuelo, la misma abuela no tiene dónde dormir. Cuando ese tío y esa tía pudieran, pero son avaros. Otro problema es la envidia. Un problema del corazón es la envidia. La culpa dice, yo estoy en deuda. La rabia dice, me deben a mí. La avaricia dice, yo me debo a mí mismo, yo me merezco todo esto, esto es mío. Pero la envidia dice, Dios me debe a mí. Dios me debe a mí. Y el que es envidioso nunca puede celebrar el éxito de otra gente. Ven a alguien que se compró una casa y ni se contentan por ellos, sino que dicen, ah. Ven a alguien que canta muy bien y dicen, no canta tan bien. Tienen un gran problema reconociendo la bendición que otra gente tiene. Y ellos piensan, Dios me debe. ¿Por qué no me dio esa casa a mí? ¿Por qué no me deja cantar así como ella? ¿Por qué le dio esto a aquella persona? ¿Por qué esta persona tiene un esposo así y yo no? Mírame a mí, mírame. Soy bonita, esto, lo otro. Y esta otra feota tiene, mira ese hombre. Envidia. Se les dificulta darle crédito a otra gente por un trabajo bien hecho. Se les dificulta contentarse con los que están contentos. No pueden contentarse con los que están contentos porque tienen un corazón lleno de envidia. El corazón que es envidioso está tratando siempre de bloquear el éxito de los demás. Y se sienten, y la gente que tiene un corazón envidioso, sienten que son exitosos al ver a otros fracasar. Como que por dentro dicen, no le ha salido bien. Wow, qué bien me siento. Qué sabroso se siente que la otra gente fracase. Cerraron en silencio. Yo sabía que eso no iba a prosperar. O sea, que prosperen los demás, pero que no prosperen más que yo, porque yo soy un envidioso. Que tengan niños, pero que no tengan más que yo. Que les salgan bonitos, pero no más bonitos que los míos. Que le den un ascenso en el trabajo, pero no que sea más jefe que yo. Que se compre un carro, pero que no sea más nuevo que el mío. Esta es gente celosa, gente envidiosa. Y es por eso que esta gente se la pasa chismeando, se la pasa, escuche, todas estas cosas son problemas. Jesús dijo que del corazón salen tus pensamientos, que del corazón salen tus palabras, que del corazón salen tus acciones. Todo esto está en el corazón. Escuche. Y el que tenga estos problemas no puede surgir, no puede trabajar en equipo. Escuche, Dios quiere que nosotros prosperemos juntos. Juntos, no solos, juntos. Pero el que tiene estos problemas del corazón no puede estar junto con otra gente. Siempre está tratando de distanciarse porque tienen secretos.
siempre están escondiendo algo, siempre están poniendo murallas, siempre están criticando a otra gente, siempre están gozándose por el fracaso de otros. ¿Cuál es la solución para este problema? ¿Cuál es la solución? La solución para la culpa, ¿sabe cuál es? Confesar. El que, escuche, la confesión sana el corazón, lava el corazón. El que tenga culpa y el que tenga estos síntomas, ¿sabe usted? No continúe tratando los síntomas. Trate el problema del corazón. La culpa se trata con confesión. Hay que confesar a Dios. Hay que confesar al Señor. Hay que decirle, Señor, escuche, no solamente al Señor. Si hay alguien, porque usted es culpable, usted le debe algo a alguien, y no fue Dios el único que estaba involucrado en esa situación, allá había otra persona también. Usted le debe una disculpa, usted le debe un perdón que tiene, pedir perdón, usted debe algo. Y hasta que eso no se arregle, usted va a seguir con problemas del corazón y usted va a seguir teniendo situaciones terribles. Escuche, Dios, no sé si usted quiere recibir la bendición que Dios tiene para usted. Yo quiero recibirla. Pero escuche. Si tiene culpa y no confiesa, va a ser muy difícil. De hecho, va a ser imposible. De hecho, por eso es que la Biblia dice, y la Biblia escribe a los cristianos, no escribe a los Juan, el apóstol Juan, escribiéndole a nosotros los seguidores de Cristo. Esto no era una sugerencia, un mandamiento para la gente del mundo. Esto era para nosotros, los hijos de Dios, donde dice, si alguien tiene pecado, que confiese. Cristo es fiel y justo para perdonar. Y en Santiago dice, confiésense sus pecados los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque la confesión lava el alma. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La solución para la rabia, para la ira, ¿sabe cuál es? Es el perdón. Escuche, el perdón nos lava de la rabia. Cuando uno perdona, escuche, el perdón significa lo siguiente. El perdón significa, desde este momento, yo no te voy a seguir queriendo cobrar lo que tú me debes. Te perdono la deuda que tú tienes conmigo. Fíjese, y mucha gente, y nosotros pensamos en nuestra mente, que mucha gente nos debe algo. Mucha gente. Mi madre me robó de algo. Mi padre me robó de algo. Esa noviecita que yo tuve a los 15 años me robó de aquello. Ese noviecito que yo tuve me robó de esto, de aquello, de mi inocencia, de todas estas cosas. Ese jefe me robó de algo. Esa hermanita me robó de una oportunidad grande. Estamos queriendo cobrarle a toda esta gente. Escuche. La solución para la ira es el perdón. El perdón. Escuche, y muchas veces estamos tan, ha sido tanto tiempo que ni sabemos qué es lo que tenemos que perdonar. Deberíamos tomar un tiempo de vez en cuando, quizás al final de ese servicio, y decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que perdonar? Señor, ¿por qué yo tengo tanto rencor? Señor, ¿qué es lo que yo tengo que perdonarle a mi madre, a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mi hermana? ¿Qué tengo que perdonarle yo al profesor de la universidad? ¿Qué tengo que perdonarle yo al coyote, a quien sea, a alguien? Escuche, el problema es el siguiente, que si continuamos aferrándonos a esta ira, a este problema, no vamos a poder recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Y hay gente que, ¿sabe cuál es la solución para la avaricia, para la codicia? Gente que quiere acumular y se quiere pagar a sí mismo y no quieren compartir con nadie. Lo mejor que uno puede hacer cuando uno está en esa situación es dar algo. De comenzar a ser generoso. Si usted quiere sanarse de la avaricia, escuche, se lo voy a decir. Y si a usted le molesta es porque quizás usted tiene el problema. Escuche,
si usted es avaro, agarre algo que a usted le duela, que a usted le cueste, y regálelo. Agarre ese televisor y déselo a otra persona. Agarre un cheque y diga, voy a escribir este cheque. Yo me gané esto con el sudor de mi frente y yo me he esforzado muchísimo, pero yo voy a hacer un diezmo. Y de hecho, escuche, ni siquiera que sea para la iglesia está bien. Usted tiene un problema. Si usted tiene un problema, a la Cruz Roja, a un pordiosero en la esquina, a alguien. Pero cuando usted da, usted está rompiendo cadenas. Cuando usted da, usted está rompiendo cadenas. Y usted está diciendo, yo soy libre. Yo soy libre y este dinero y esta cosa y este carro y esta casa y este televisor no me tienen atado. Yo voy a romper esta cadena y lo voy a dar. Escuche, y eso da bendición, eso da libertad, eso hace que uno se sienta libre en Cristo Jesús. Esa es la vida, aleluya, que Cristo nos vino a dar. ¿Sabe cuál es la solución para la envidia? El celebrar con otra gente. Si usted está envidioso de alguien que tiene una casa buena, dígale de corazón, comienza a decirle, mira, me gusta tu casa, qué bonita está. No sé lo que, si usted ve a alguien que se ve bien, mira qué bonito te ves hoy. Si usted ve a alguien que canta bien y usted está envidioso de esa voz, escuche, lo mejor que usted puede hacer es decirle a esa persona, qué bonito cantas. Quisiera cantar yo así también, pero Dios te lo dio, fue a ti. Escuche, Dios es el que decide, porque el que es envidioso, dice, Dios me debe a mí. ¿Por qué Dios le dio esa voz a ella y no a mí? ¿Por qué Dios le dio ese esposo a ella y no a mí? ¿Por qué Dios le dio ese trabajo a él y no a mí? ¿Por qué Dios? Entonces, pues, la solución para ese problema de la envidia es celebrar con la gente. ¡Aleluya! Celebrar con la gente. Y decir, mira, qué bonito te salió esa oración. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Mira, qué bonito te quedó esa pared que pintaste. ¡Qué bonito! ¡Gloria a Dios! Mira qué lindo, qué buena está esta comida, cómo la cocinas, nunca me queda a mí igual, pero a ti sí te queda bien, gloria a Dios por eso, aleluya, gloria a Dios. Yo quiero celebrar con gente, yo quiero celebrar cuando la gente tiene ascensos, compran casas nuevas, cuando se salvan, cuando se reúnen, cuando más iglesias abran en Pittsburgh, vamos a celebrar con ellos, aleluya. Gloria a Dios. Escuche. Vendrá el día en que no solamente la iglesia Cristiana Acción va a tener su propio edificio. Van a haber otros pastores, aleluya, que van a tener edificio también. Van a haber otras iglesias que van a tener instrumentos, que van a tener todo lo que nosotros tenemos y quizás hasta aún más. Aleluya. Y nosotros no vamos a estar envidiosos de ellos y decir, ¿por qué Dios se lo dio a ellos y no a nosotros? Nosotros vamos a decir, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a decir, gloria a Dios. Nos vamos a contentar con ellos. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, Dios es el que reparte. Dios reparte a quien a Él le place. Y Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Aleluya. Y si Dios decide hacer algo, nos vamos a contentar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Entonces, pues, y escuche. Esto es sumamente importante. La situación de su corazón determina su vida. Por eso fue que Jesús lo dijo. Es del corazón de donde salen todas estas cosas. Si a usted se le dificulta celebrar el éxito de otros, si a usted se le dificulta perdonar a otros, si a usted se le dificulta confesar, si a usted se le dificulta dar algo, porque usted cree que todo usted se lo ha ganado por sí, por su propio esfuerzo, aún sin tomar en cuenta a Dios, quien fue quien realmente le dio a usted la capacidad para generar eso y para mantenerlo. Solamente toda buena dádiva viene de Dios. Escuche, y si tenemos alguna de estas enfermedades, nos estamos perdiendo de la bendición más grande que Dios nos quiere dar. Escuche, porque Dios no quiere dar una bendición más grande. Y yo digo que la bendición viene cuando estamos todos juntos, cuando estamos en familia, cuando trabajamos en equipo, cuando queremos todos caminar en la misma dirección,
para conocer, amar, servir a Cristo. Pero el que tiene un corazón enfermo se va a distanciar. El que tiene un corazón enfermo no va a querer que el otro mejore. El que tiene un corazón enfermo no va a querer aportar. El que tiene un corazón enfermo, Dios no lo puede usar. ¿Conoce usted gente que tiene mucho talento? ¿Conoce usted gente que tiene mucha bendición, pero que por alguna razón Dios no les puede usar como debe ser? Que tienen un corazón enfermo. ¿Trabaja usted con alguien que tiene un corazón enfermo? ¿Ha trabajado usted con alguien que tiene un corazón enfermo? ¿Vive usted con alguien que tiene un corazón? ¿Conoce usted a alguien en su familia que tiene un corazón enfermo? La solución es confesar, perdonar, dar y celebrar. Confesar, perdonar, dar y celebrar. Si no tenemos bendición más grande, no es culpa de Dios. Escuche, para muchos de nosotros, somos nosotros quienes estamos poniendo obstáculo para que Dios se mueva más en nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a buscar de Dios, vamos a tomar unos momentos aquí. Si usted necesita confesar, confiese. Si usted necesita perdonar, perdone. Si usted necesita celebrar con alguien, haga planes desde ya y celebre con alguien. Si usted necesita dar desde ya, comience a dar. Busque una manera de dar de su tiempo, de dar de su talento, de dar de su dinero, de dar de lo que usted tenga que dar, dé. Pero no siga siendo avaro, no siga siendo codicioso. Perdone, perdone. Deshágase de esa rabia. No siga distanciado de los demás. Acérquese más bien. Comience a confiar a otros. Aleluya. Confiese.